Hoy aprenderemos a confeccionar este hermoso conjunto para niñas de 4 años o más, ya que es ajustable. Son dos piezas, parte superior y parte inferior. Acá tenemos el patrón. Vamos a ubicar en un pliego de papel y trazar las siguientes medidas. Primeramente el margen con línea horizontal y línea vertical, colocando por acá, en la unión de las dos líneas, nuestro punto de partida. De este punto hacia adentro vamos a medir 3,5 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia afuera medimos 19 centímetros, colocando un punto por acá. Luego desde el punto inicial bajamos el largo total, 26 centímetros del tiro, y realizamos una línea curva. Luego hacia afuera medimos 4 centímetros y le damos continuidad a esta línea curva así. Luego de esta línea bajamos 7 centímetros y colocamos un punto. Hacia adentro medimos 1,5 centímetros, colocando un punto, y trazamos línea recta así. Hacia afuera medimos 2,5 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea recta uniendo estos dos puntos así también con este. Esto va a ser el aumento para la parte trasera. Parte trasera y parte delantera un poco más corta. De este punto hacia afuera medimos 21 centímetros, colocamos un puntito por acá y trazamos línea uniendo todos estos puntos. Luego trazamos una línea por acá, por donde va el doblez de la tela. Va el lateral, va sin costura en el lateral. Vamos a cortar dos piezas, parte delantera y parte trasera, con su aumento. Esto es el short. Acá tenemos también el top. Continuamos con los márgenes. Ubicamos por acá nuestro punto de partida y desde este punto vamos a medir en la parte superior 9,5 centímetros y colocamos un puntito por acá. Luego desde el punto inicial vamos a bajar largo total del top 21 centímetros. Podemos colocarle más para que sea un poco más largo. Hacia adentro medimos 15 centímetros, colocando un puntito por acá y trazamos línea uniendo los puntos. Luego subimos 13,5 centímetros, colocando un puntito por acá. Este va a ser el lateral. Y estos dos puntos lo unimos con una línea curva para obtener así la sisa. Este es el doblez de la tela, por acá la vamos a doblar. Son dos partes, pieza trasera y parte delantera. Tiene un detalle, un faralao o un vuelo en la parte superior. Vamos a cortar dos franjas de tela de 70 por 14 centímetros cada una. Esto es para el escote. Tenemos la tela previamente cortada, es una tela en algodón, súper linda, es rígida, no es stretch. Con un fondo oscuro, estampada, preciosa, acá está, fíjense qué lindo. Esto es para el top, lo colocamos un poco más largo a nuestra preferencia. Le agregamos un poco más de centímetros. También le colocamos acá el pantalón o el short previamente cortado. Y tenemos ya estas piezas cortadas, al igual que el faralao que va en la parte del vuelo. Por acá está. Con este diseño. Acá está el faralao, son las dos piezas de 70 por 14 centímetros. También podemos colocarle tirantes si es nuestra preferencia, o podemos colocarlo sin tirantes, ya que va ajustado con elástica en el escote. Vamos a iniciar la costura por el short. Para ello encaramos las partes principales así, dejándola hacia adentro, y vamos a realizar costura recta dejando un centímetro por la curva del tiro por acá. Costura recta y lo acompañamos con un overlock, al igual que del otro lado. Realizada la costura, fíjense cómo queda en la parte interna estas costuras. Ahora vamos a realizar la costura por las entrepiernas. Para ello extendemos de esta manera, así poco a poco va tomando forma. Realizamos costura recta y overlock, colocando muy derechitas las costuras del centro, así. Realizamos costura recta y overlock. En la parte superior vamos a realizar un overlock por todo el borde. Lista la costura, la unimos por la entrepierna, también realizamos el overlock en la parte superior. Ahora vamos a realizar un doblez, vamos a doblar 5 centímetros. Luego de realizar
este doblez de 5 centímetros, medimos. Vamos a bajar un centímetro, podemos realizar una marca para realizar una primera costura recta por allí. Lista la primera costura recta, bajando un centímetro. Así. Nos queda así en la parte interna. La parte superior nos queda un doblez con esa costura para que nos queden unos lindos faralaos. Vamos a introducir esta elástica. Esta elástica tiene como medida de ancho 2.5 centímetros y de largo 49 centímetros. Esta la vamos a introducir por el espacio que dejamos. Primeramente cerramos formando un aro por acá con costura. La vamos a introducir por acá y vamos a realizar costura recta por todo el borde sin pisar la elástica. Lista la costura, fíjense cómo queda bien bonito este faralao o estos pequeños plices como detalle en la parte superior. Y realizamos nuevamente la costura para abrazar la elástica. Fíjense qué lindo queda en la parte del ruedo, también realizamos overlock. Ahora vamos a doblar un centímetro y vamos a realizar costura recta a manera de ruedo en ambos lados. Reservamos el short y vamos a trabajar ahora con el top. Recuerden, las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a encarar las partes principales para realizar costura por laterales. Hemos realizado la costura, de esta manera cerramos laterales, costura recta y overlock. Luego de realizar la costura vamos a colocar un refuerzo en la parte de la sisa, para ello vamos a cortar una franja de tela de 2.5 centímetros para el refuerzo. Vamos a cortarla al sesgo, es decir, de forma inclinada para que pueda ceder a la curva de la sisa. Para ello vamos a realizar una primera costura recta, abrazamos el orillo, doblando un centímetro y volviendo a pasar costura recta en ambos lados. Muy bien, luego de realizar la costura, como indicamos, para colocar este refuerzo, realizamos primeramente una costura recta, luego abrazamos y introducimos un centímetro y volvemos a pasar costura recta en ambas sisas. Luego de tenerla así, ahora vamos a colocar el detalle. Para este detalle tenemos por acá una franja de tela, tenemos dos, recuerden que en el patrón se encuentran las medidas. Vamos a encararlas y realizar costura por los laterales, costura recta y overlock. En esta parte, en uno de los extremos, vamos a realizar un overlock por todo el orillo a manera de ruedo. Lista la costura, unimos los laterales con costura recta y overlock en ambos lados. Y en la parte del ruedo, overlock. Ahora para ubicar la parte media, doblamos a la mitad. Y vamos a realizar un pequeño piquete. Esta marca nos va a ayudar a identificar la parte media. Acá está el piquete justo en el centro, al igual que en la parte de la blusa. Doblamos justo a la mitad para realizar un piquete o una pequeña marca. De esta manera identificamos el centro y colocamos juntos a ambos piquetes. Volteamos. Y vamos a ubicar junto los piquetes. Es muy fácil. Recuerden que pueden realizarla con cualquier tipo de tela, color, estampado, textura. Y estas medidas son para niñas de 4 o más años. Puede ser hasta 6, dependiendo de la contextura de la niña, ya que es ajustable. Lleva elástica. Colocamos juntos los piquetes para realizar costura en overlock por todo el contorno. Vamos a realizar esa costura.
Hemos realizado la costura, realizamos moverlo por todo el borde. Fíjense cómo queda, muy muy bonito. Luego de tenerla así, vamos al paso siguiente, que es colocar por acá una banda elástica para que pueda ajustar. Al igual que en la parte inferior, también la realizamos overlock. Esta banda elástica es un poco más fina. Tenemos por acá, ya te indico las medidas. Tenemos dos, una para la parte inferior y otra para la parte superior. Esta mide 61 centímetros de largo y de ancho mide 1 centímetro. Vamos a unir los extremos con costura, vamos a unir con unas puntadas a mano. Vamos a abrazar y pasar costura por todo el borde sin pisar la elástica. La otra elástica que va en la parte inferior de la cintura, esta mide 1 centímetro también de ancho y de largo mide 47 centímetros. El mismo procedimiento, unimos los extremos y vamos a abrazar la elástica con la parte inferior de la tela, así, y pasamos costura recta sin pisar la elástica. Hemos realizado la costura, fíjense qué detalle, qué hermoso quedan estos ruches, le da forma al faralao, también en la parte inferior para que ajuste. También realizamos un doblez en todo el orillo. Luego de realizar el overlock, doblamos 1 centímetro y pasamos costura recta para que quede más bonito el acabado. Fíjense cómo queda. Ahora acá, justo donde está el final del refuerzo que le colocamos a la sisa, vamos a colocarle los tirantes. Acá tenemos dos franjas, la cual doblamos a manera de bies para los tirantes. Tiene de largo 30 centímetros. Tenemos dos y vamos a colocarla por acá, dándole continuidad a este refuerzo. A partir de allí, justo allí, vamos a colocarlo y vamos a culminar por acá, en la sisa de la parte trasera, también del otro lado. Vamos a colocar estos tirantes con una costura recta. Hemos realizado la costura, fíjense cómo queda acá en la parte interna. Los tirantes, muy preciosos. De esta manera realizamos el top, el cual vamos a combinar con el short que hemos realizado previamente. Recuerden, para niñas de 4 años o más. Si les ha gustado este proyecto, no dejen de compartir, regalarnos sus comentarios. Y hasta el próximo video.